Mejorar la seguridad y la fluidez en los accesos de Navantia es un objetivo y una preocupación de todos desde hace años. Desde el principio de la legislatura hemos estado trabajando junto a Navantia en las soluciones que se han integrado en el plan de movilidad que presentamos recientemente, Cartagena Go. Las soluciones para esta zona en concreto tienen como objetivo primordial el de la mejora de la movilidad, pero también creemos que van a servir para cumplir otros objetivos a medio y largo plazo. Estas obras integrarán mejor y convertirán en un área de esparcimiento la zona de Cartagena que va desde el Estadio Cartagonova hasta la carretera de la Algameca, mediante un proyecto que hemos denominado Espacio Algameca. Como han podido ver en este primer vídeo, el proyecto Espacio Algameca, le voy a dar también algunos datos más técnicos, va a suponer una inversión de 2,1 millones de euros, más de 2 millones de euros, para generar 2,5 kilómetros de vías para bicicletas y peatones. Mejorar también la iluminación en la zona, naturalizar el cauce de la Rambla y aumentar la seguridad vial en los itinerarios de carretera de la Algameca y Pío XII, y muy especialmente en el paso de peatones sobre el puente de la Concepción. Con los trabajos previstos, creamos nuevos carriles bici que conectarán los accesos a la factoría con la malla de carriles bicis que ya existe en la ciudad y con zonas de aparcamiento disuasorio que, como saben, están establecidas también en nuestro plan de movilidad. Además, completan un segmento del gran proyecto de faro a faro en el que estamos colaborando con la autoridad portuaria para unir los carriles bici con los dos extremos de la dársena de Cartagena, el proyecto de faro a faro. Ponemos medios para reducir la necesidad del uso del coche privado. La puerta de Navantia estará unida por carriles bici con la red de carriles de la ciudad, que con esta actuación de 2,5 kilómetros aumentará un 30%. Además, estará conectada con los aparcamientos del Cartagonova y del Eroski, donde situaremos uno de los puntos de préstamo del nuevo servicio de alquiler de vehículos de movilidad personal, cuya ordenanza queremos aprobar ya este mismo mes de octubre y sacar a licitación también esos vehículos de movilidad personal, cerca de 300, como bien saben, es el proyecto del equipo de gobierno. Este proyecto supone que actuemos en cuatro fases que hemos presentado además para su financiación en los proyectos Next Generation. La primera fase se envía hoy mismo a contratación por un importe de 140.000 euros que serán financiados con fondos propios del Ayuntamiento. Durante esta primera fase abordaremos también distintas medidas que se complementarán a las que vamos a sacar licitación con los 140.000 euros para aumentar también la seguridad en el paso de peatones sobre el puente del barrio de la Concepción. Trabajaremos para conseguirlo entre todos porque consideramos que es bueno para los trabajadores de Navantia, los 2.000 trabajadores que se desplazan a diario en diferentes turnos hasta Navantia, también los trabajadores del Arsenal. También es una reivindicación de los vecinos del barrio de la Concepción y destacar que es un proyecto que se verá incluso mejorado y completado con la intervención de la autoridad portuaria en la senda peatonal de faro a faro y también con las distintas actuaciones que incorporaremos en el plan de movilidad.